PGN, el presupuesto general de gastos de la nación, y en una época en la que diferentes instituciones van justamente a defender su presupuesto por el tema de los aumentos, las mejoras, las inversiones, etcétera, y tienen que ir a justificar para qué piden más plata. IPS pidió un aumento, una ampliación de 8 millones de dólares para un reajuste del 5% a funcionarios nombrados desde enero. De aprobarse esto, en el caso del IPS, esto se financiaría con el aporte de los asegurados. Ayer hubo entonces esta petición oficial, además ya pasaron varias otras instituciones y todos los ministerios están pidiendo esto, están pidiendo aumento. Y decían, ¿verdad? Algunos decían que no se va a poder, que van a prácticamente calcar el presupuesto del año pasado y aplicar nuevamente eso para este año, pues en medio de la pandemia las recaudaciones y compañía no han sido tanto las esperadas. Y además, si bien se ha llegado, ¿verdad?, a el objetivo de recaudación desde la Subsecretaría de Estado de Tributación con el tema de impuestos, etcétera, dice que los gastos, por ejemplo, en el tema salud, han sido demasiados. Sí, triplicaron. Entonces, si bien recaudaste bien, estás gastando mucho más todavía, entonces va a ser difícil, dicen, dar los aumentos a todos los que están pidiendo. Vamos a compartir nuevamente los desvíos en la zona del microcentro, porque sí, la gente va a tener que ir munida de mucha paciencia para circular en esta zona. Paraguay Independiente e Independencia Nacional es uno de los puntos. Paraguay Independiente y Nuestra Señora de la Asunción, esa esquina. Independencia Nacional es la esquina de la iglesia. Sí. De la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Después tener la otra cuadra que ya sea la comandancia. Después sigue hasta Chile, Alberdi, o sea, toda esa parte que solemos usar para llegar hasta el centro de Asunción, viniendo por España, por ejemplo, y tomás ahí Paraguay Independiente. Entonces, mucha gente que toma la costanera también, Mariano, tanto para ingresar como para salir, también se ve un poquitito complicada ahí. Y sí. A no ser que venga hasta Montevideo y bajes. Derechito. Ahí está el mapa. Y bueno, acá está la parte desbloqueada, ¿verdad? Justo frente a las plazas del Congreso, sí. Desde la parte de la catedral hasta el edificio del Congreso. Lo que hasta ahora menos nos vemos es que, bueno, es que los grupos de manifestantes están concentrados, pero cuando se empiecen a mover y crucen, por ejemplo, a Sara o Presidente Franco, donde pasa transporte público, porque dicen que van a tener que moverse. De hecho, que varios de los transportes públicos ya están haciendo desvíos. Seguro que sí. Bueno, ahí están las zonas bloqueadas. ¿Podemos ver otra vez la lista, por favor? O sea, para repasar, ahora ya vimos lo de Paraguay Independiente, luego Alberdi y Benjamín Constant. Sí. Paraguay Independiente y 14 de mayo, 14 de mayo y Benjamín Constant. Porque me parece muy raro esto, che, lo de Benjamín Constant, que sería frente al diario Última Hora, que es cerca del Congreso y cerca del Palacio de Gobierno. Normalmente ahí no se concentra, no hace manifestaciones. Sí, pero seguramente para ir cerrando, ir clausurando nomás ya todo. Para asegurar el perímetro. Para asegurar ese perímetro nomás ya. Sí. Bueno, ahí está. Entonces, zona microcentro, desvíos en el tránsito, a tener mucha paciencia y que no les tome de sorpresa algún cierre repentino ahí de las calles, aquí por el centro de Asunción o también en el interior del país, que de hecho también nos están enviando ya algunos reportes. Vamos a compartir enseguida fotos porque docentes de zona de Concepción ya nos envían sus fotografías al WhatsApp al 0985-625-000. 0985-625-000. También gente del interior puede enviarnos ahí sus fotos, su video, para que podamos compartir un poco cómo se lleva adelante esta medida de protesta. En todas las cabeceras departamentales se están manifestando los docentes y vamos a ir compartiendo eso, así que acérquenos sus fotos. Sí, hoy es la sesión de la bicameral, hay sesión también en Cámara de Diputados, hay sesión en la Cámara de Senadores. ¿Por qué el Senado adelantó su sesión? Elecciones. Por las elecciones. Dice que hay que hacer ya todas las cosas antes porque después el domingo tienen que enfocarse ya después en el tema de la campaña. 9:30 es clave lo del Algotés. Exacto, uno de los temas principales. Así que han adelantado todas las tareas legislativas los congresistas para supuestamente hoy hacer ya todo lo que tienen que hacer. Vamos a ver, porque este reclamo de los docentes y compañía también está fuerte, ¿verdad?
Bueno, tenemos que hablar de también recomendaciones, mi querida Amalia, ¿te parece? A ver, contame, ¿qué tenemos? Son las 7:26. Para un rato con el tema de la movilización y compañía, porque en Bristol, Amalia, sí, también usted que nos está viendo, en Bristol están con cuotas súper, súper bajas. Sí, las cuotas más bajas del país, vení y aprovechá. Son las cuotas más bajas de toda la República en todos los productos. Precios increíbles, la mayor variedad en televisores, celulares, heladeras, congeladores, aires splits, lavarropas y mucho, mucho más. Además, escuchá. Todo lo llevas sin entrega inicial. Mira esta super oferta, es un celular Samsung A12 de 64 GB. El precio normal, 18 cuotas de 194 mil. Pero ahora te queda tan solo 18 cuotas de 129 mil. Contactanos ya al WhatsApp al 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hablemos ahora de esta información y lo que tiene que ver con este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Estado paraguayo fue condenado por ellos en el juicio contra los exministros de la Corte Suprema, Bonifacio Ríos Ábalos y Carlos Fernández Gadea. De esta manera, en un año, Paraguay tiene que abonar a Ríos Ábalos la suma de $480 mil en concepto de indemnización y $250 mil a la familia ya del fallecido Fernández Gadea. Este caso data del año 2003, cuando los magistrados eran destituidos por supuesta corrupción, mala administración de la justicia y tráfico de influencias. Hablemos un poco ahora de temas económicos, hablamos de la inflación. Inflación al mes de septiembre que ha sobrepasado definitivamente lo proyectado por el Banco Central del Paraguay. Nuestro país registró un alto índice de inflación durante el mes último, de acuerdo a lo informado por el BCP. El mes pasado tuvo un 1% de incremento respecto al mes de agosto, mientras que en el transcurso del año ya el incremento fue del 6.4%. La entidad bancaria remarcó que los principales incrementos se dieron en alimentos y combustibles. Caso muy sonado y tiene que ver con el secuestro de Sandra Maceda, que se daba el 17 de agosto pasado. La fiscalía y la policía avanzan con todo lo que tiene que ver con la investigación y en este sentido Joel Gaona fue detenido tras un allanamiento en la zona de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. Hablamos de un presunto implicado. Gaona se convierte en el quinto detenido por el caso. El procedimiento se realizó en la colonia Félix de Azara, distrito de Hernandarias. En la vivienda se logró la detención de Joel Gaona, sindicado de actuar de logística para el secuestro de Sandra Maceda, ocurrido en agosto pasado en la colonia General Díaz Baracayú. Nosotros tenemos elementos técnicos que lo vinculan directamente a Joel en el lugar donde se pudo haber cometido la captura o la toma de la secuestrada. También lo tenemos vinculado por medios técnicos que él mantenía comunicación directa con el líder de esta organización que fue capturado y gracias a la captura él nos llevó a la ubicación de la señora Sandra Maceda. Y también otros elementos técnicos que están acá en el Ministerio Público que queremos todavía guardar bajo resguardo porque la investigación prosigue.
no descartamos la participación de otras personas más. En este momento estamos trabajando todavía para saber si podíamos incautar otros elementos que fueron utilizados para ese secuestro. Según el Ministerio Público, en todo momento el hoy detenido tenía comunicación con uno de los captores, por lo que hay indicios de su implicancia. Era su casa propiamente de dicha, pero el problema era que él no frecuentaba más con frecuencia su domicilio, entonces los investigadores ya le tenían ubicado y estaban tras de él. ¿Y él fue a la zona de Generalía al solo efecto del hecho de secuestro aquella vez? Esa es la información que organizan los investigadores. En la vivienda se incautó un aparato celular, aparentemente en ese se comunicaba constantemente con los captores. Asimismo, es con el líder de los captores. Entonces, ese teléfono fue encontrado en su poder y vamos a seguir trabajando sobre la cuestión. Por el hecho, ya hay 5 personas detenidas e imputadas, pero no se descartan que hayan más involucrados. Salario mínimo, porque según la presidenta del Consejo Nacional, no es recomendable aumentar el salario mínimo vigente tras el aumento de los productos de la canasta básica y la inflación, ya que según el último informe del Banco Central del Paraguay, el índice de precios del consumidor, la inflación, fue del 4.4% y el porcentaje se utilizó para elevar el salario desde julio hasta agosto, que estuvo en 5.7%. Van a estudiar la posibilidad de volver a tocar el monto actual con el Consejo si la suba de la inflación es mayor a la registrada en estos momentos. Sí, pero esa es como que una mala noticia para muchos. Malísima. ¿No sube el salario mínimo? No sube, porque no alcanzamos por el nivel. Es posible. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, muchas cosas están subiendo. ¿Y sabes qué va a subir? Dicen que no hay caso. Sube porque el río está abajo y por los costos internacionales, el combustible. Atención, una inminente suba. O sea, que la carne, suba. Todo lo que tiene que ver con la canasta básica, sí. Ya aumentó de rebote, ¿verdad? Los productos importados también. También. Sí. Y ahora el combustible, que hace días conversábamos con la gente de hidrología y nos decían luego ellos, esto es inminente, sí. Si no viene una lluvia de un mes más o menos que no se pronostica, pero hay lluvia importante, ¿verdad? Porque van a tener que empezar a hacer los traslados vía terrestre y eso cuesta el doble. El flete, además de bajar el río y mirar el numerito de menos, o sea, valores negativos, que te sorprende. Ojo, porque te vas a sorprender con los precios, por lo menos 200 guaraníes en promedio. Subirá el combustible, empresarios de diferentes sectores, de representantes de emblemas y distribuidoras pequeñas, ya se están preparando para la nueva, el nuevo ajuste, el nuevo aumento. Esto se estaría efectivizando en las estaciones luego de las municipales. ¡Ojo, Los trascendidos sobre una nueva suba en este año de los precios de nafta y gasoil van cobrando fuerza y solo se estaría aguardando el momento de hacerla oficial en el sector privado de comercialización. Alegan que resulta difícil mantener los precios actuales debido a la suba internacional de los productos que no paran y los sobrecostos de flete debido al estiaje crítico del río Paraguay. Claro, o sea, el barco pues necesita cierta profundidad para moverse. Las barcazas, sí. Y compañías, si ya no pueden desplazarse, no puede llegar el combustible, lo que decía Amalia, tiene que traer por tierra y eso supone un costo mucho, mucho mayor. 200 a 300 guaraníes podría sufrir el combustible luego de este domingo, día de elecciones municipales, y dice que Petropar podría eventualmente aguantar un poco más, pero tampoco por mucho tiempo. Ellos tienen sí una reserva, tienen depósitos, almacenes para guardar una cantidad importante de combustible al costo actual, pero posteriormente necesariamente harán el reajuste porque dice que en el mundo está subiendo el precio de los combustibles. De noche, de madrugada, señora, señor, mire lo que pasa. Esta camioneta toma el cordón y vuelca.
ocurrió sobre la avenida Bumpoleski en la ciudad de Villa Elisa. La poca iluminación y los enormes baches sobre esta avenida habrían sido los causantes de este vuelco. El hecho ocurrió cuando Genaro Rojas, quien iba al mando de su camioneta, circulaba por dicha avenida. Él aparentemente, y según él mismo relata, intentó esquivar a otro vehículo que le salió prácticamente al paso, perdió el control y terminó chocando contra primeramente el cordón, luego contra el árbol, provocando que el rodado terminara volcando. Afortunadamente, el percance no dejó víctimas fatales. De hecho, el conductor conversaba con nosotros y nos daba su testimonio sobre este accidente. Un tipo cerró todo nuestro paso, quiso aquí, ahí, y nos apretó por la columna, nos queríamos agarrar la columna ya. Hicimos un jueguito así, y agarramos el cordón. Y ¿volcaron? Y acá vinimos a volcar, acá. ¿Y el vehículo que le salió así no se quedó nada? ¿Qué pasa? ¿Nadie? Increíble. En un ratito, 5 años tengo estas máquinas. ¿Y ustedes así, lesiones así? No, salimos así. ¿La pierna es lo que te golpeó? No, acá, este no. Pero ahí no se ve un rastro ahí. Sí, se nota que está ahí todo, la zona oscura ahí. Y vos no ves ese lugar. Lo más chico. Estamos todos sus huesos y te pasa esto. Hermano, no sé qué vamos a hacer. No sé, ¿a quién llorar? ¿A quién no? Triste situación que le tocó vivir al taxista Marcelo Zorrilla. Él ya iba rumbo a su casa en la ciudad de Luque, ahí sobre la ruta General Aquino, con toda la intención de descansar. Lo cierto es que en un momento dado tuvo que parar la marcha. ¿Por qué? Porque en el tablero aparentemente comenzó el fuego. Hizo un cortocircuito y quedó de esta manera su móvil de trabajo. De Centro de Luque para mi casa, acá a 3 cuadras. Y hubo un corto bajo el tablero. Sinceramente. Y rápido. Sí, rápido fue. Al pasar esa columna, la última donde está el alumbrado, me encosté. Al encostarme, yo ya, a bajarme, él ya bajo el tablero ya se prendió. No me dio tiempo para nada. Absolutamente nada. Todo fue rápido. Y me caí todo al bajarme ahí. Porque al prenderse el juego, al prenderse así por la puerta, ahí ya. Todo fue rápido. Te apretó a vos también, ¿verdad? Sí, sinceramente. Y ese impacto me echó en el asfalto. ¿No hubo ni siquiera tiempo de levantar el capot? Nada. No, ya no pude. Por eso te digo, cuando quise meter mi mano ya no era imposible. ¿No pudiste rescatar nada? No pude rescatar absolutamente nada. Se quemó todo, prácticamente todo. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿El vehículo hace poco tiempo tuvo algún problema o no, de nada? En realidad no. Estaba andando bien. Como todo vehículo. De repente tuvo una falla, un cable seguro, un corto, algo, se habrá pelado, algo. ¿Mucho viaje hiciste hoy o no? No, en realidad no. Era mi quinto viaje por ahí en el día, el último viaje. Y cuando llegué iba a entrar a mi casa, cada 3 cuadras de mi casa. Son las 8 en punto, 8 de la mañana en punto. Gracias a la gente que se va reportando. Hoy es un día de movilizaciones. Nosotros ahora, o sea, en mi caso, voy a ir ya al Congreso a mirar cómo está la situación por ahí, porque afuera hay manifestaciones, adentro varias reuniones, y habrá que ver si es que hoy cumplen o no con la expectativa de los docentes, que piden aumento del 16%, y de los médicos. ¿Por qué te digo esto, Amalia? Porque si es que se levanta ahora las sesiones, se termina la reunión del tema presupuesto y no responden a ese pedido, habrá que ver cómo continuar las medidas de fuerza. Claro, hay un paro indefinido, dicen ellos, sí. Y no hay negociación. Esa es la postura hasta el momento. Ellos dicen, ayer con el ministro no llegamos a ningún acuerdo, ni siquiera intentamos avanzar un poquitito, porque no, bajo ningún sentido los docentes. Y hay que ver también qué es lo que pasa con los médicos. Ya compartíamos las calles que están bloqueadas y ya en minutos más vamos a ir ampliando eso. Estén atentos a C9N, se quedan con Amalia Cutillo para más noticias en esta mañana aquí en Primer Reporte. 8:03 de esta mañana de martes, segundo tramo ya de este primer reporte. Tenemos muchísima información de la agenda informativa de esta jornada. Vamos a compartir ya los datos también que nos marca la Dirección de Meteorología. Una temperatura más que agradable para esta mañana.
Mañana primaveral atípica, podemos decir, con 17 grados de sensación térmica, la humedad 74% y el viento sopla a 7 kilómetros por hora, es viento sur. En el transcurso de la mañana una mínima de 16 y una máxima de 23 grados, ya para la tarde una mínima de 23 y una máxima de 27 y para la noche una mínima de 20 y una máxima de 25 grados. Vamos también, por favor, director, al pronóstico extendido porque marca lluvia continuada hasta el sábado. Sí, para mañana miércoles una mínima de 18 y una máxima de 28 grados. Ya para el jueves una mínima de 17 y una máxima de 25. Para el viernes una mínima de 18 y una máxima de 25. Y para el sábado una mínima de 20 y una máxima de 24 grados. En el microcentro capitalino. Es el octavo día por parte de los médicos y los docentes que anuncian un paro indefinido desde hoy, si es que no llegan al acuerdo del 16% en cuanto a un aumento salarial. ¿Cuáles son las calles que están bloqueadas a estas horas? Paraguay Independiente e Independencia Nacional, Paraguay Independiente y Nuestra Señora, en otra de sus intersecciones con la calle Chile, con la calle Alberdi, Alberdi y Benjamín Constant, Paraguay Independiente y 14 de mayo y 14 de mayo y Benjamín Constant. Para todas las personas que van a circular por esa calle, ya hay varios desvíos pautados como este. Están ya marcando también la gente de la PMT todo lo que tiene que ver con las calles alternativas y aquí tenemos este mapita para mayor claridad. Empieza desde la zona de la Catedral, la Comandancia, el Congreso, todo lo que tiene que ver con la Plaza de Armas, desde el Ministerio de Hacienda y también veíamos más temprano la Serenata, donde arrancaba todo lo que tiene que ver con los docentes desde el Ministerio de Educación. Que ya compartíamos desde el fin de semana con respecto a un violento asalto a una bodega donde dos personas resultaron heridas, una chiquita y también un hombre que recibió un disparo a la altura del abdomen, realmente causan miedo, conmoción. Esto pasaba en la zona de Lambaré, en esta bodega. En este sentido hay que decir que avanzan las investigaciones. La fiscalía tiene más que claro que fueron dos personas las que ingresaron por las imágenes del circuito cerrado, el testimonio de las personas que estaban ahí, y que dos habrían quedado afuera a hacer de campanas. La familia afectada ayer no abrió el local, dado que persiste el temor de un nuevo hecho de inseguridad. En realidad, la denuncia formulada por los propietarios de la bodega que fue víctima este fin de semana de robo de la recaudación, manifestaron ellos porque le tomamos la declaración testimonial a los propietarios y manifestaron que se llevaron varios celulares y una suma de dinero que oscilaría los 800.000 guaraníes más o menos. Pude conversar, nos constituimos en el centro del trauma a los efectos de conversar un poco con la víctima, quien recibió un impacto de bala a la altura del abdomen y nos proporcionó varios datos acerca
de las características físicas de los asaltantes y de tal manera a reencauzar un poco o encauzar la investigación, mejor dicho, a los efectos de dar con estas personas. Ahora, en un momento dado se hablaba de que eran dos personas, pero según las imágenes que ustedes tienen, eran cuatro. En principio se maneja la teoría de que dos personas fueron los que ingresaron violentamente al local y otras dos sirvieron con participación secundaria en carácter de probablemente de cómplices al servir, como se dice en la jerga popular, de campanas ahí apostados en las inmediaciones del lugar. ¿Qué fue lo que dijo en este caso la persona que fue víctima? El que está en el hospital, mencionó algo de cómo ingresaron, qué fue lo que dijeron, alguien se resistió y es por eso que actuaron de esta manera. No, en principio los que en constante síntomas y rasgos violentos, los asaltantes ingresaron efectuando disparos a todos los clientes quienes se encontraban. Ellos presumen de que porque había un importante grupo de personas todavía dentro y fuera del local, es que a ellos ellos actuaron de esa manera, ¿verdad? ¿Y esta persona, la víctima, vio quién le disparó? ¿Cómo fue? ¿Le golpearon antes? En realidad, el señor nos comentó que no pudo visualizar el rostro porque tenían cascos ambos, pero sí nos habló un poquitito de la contextura física de los asaltantes. Él mencionó que fue golpeado antes de que le disparen, se dio cuenta cuando le dispararon. En realidad, él siente un golpe en la cabeza, presume que fue con arma de fuego y luego escucha el primer disparo. Es lo que nos relató a nosotros en la mañana de hoy. ¿Él ya está fuera de peligro, ya fue sometido a cirugía? Realmente, por cuestiones de investigación y también para preservar la privacidad de la víctima, no quisiera proporcionar datos acerca de su estado de salud. Sin embargo, podemos sostener que el informe médico en general establece que él está en un estado de observación. Ahora, con relación a la pequeña, en un momento dado se llegó a manifestar de que aparentemente tenía el riesgo de perder incluso uno de sus dedos, del pie, por supuesto, que fue lastimado por una bala. En realidad, el reporte primario con el que contamos señala de que lo que sufrió la niña es un disparo de arma de fuego a la altura del pie, lado izquierdo, y que eventualmente sufrió pequeñas lesiones en el hueso del pie. Pero no se quedó plasmado, por lo menos en el informe médico, de la pérdida de ningún dedo. Seguimos con más información. Hoy, martes, a las 9 de la mañana, hay sesión en Cámara de Diputados y también en Cámara de Senadores está marcada para las 9:30. ¿Por qué en Diputados se adelantó todo? Para que los parlamentarios puedan cumplir con todas sus actividades con miras a las elecciones municipales. La sesión extraordinaria de la Cámara Baja incluye 16 puntos en el orden del día. Uno de ellos, el más resaltante, es la modificación de la ley que crea el Fondo Nacional de Cobertura para Pacientes con COVID. Esto va a permitir autorizar el uso de 40 millones de dólares del FONACIDE exclusivamente para cubrir la deuda con sanatorios. cero el WhatsApp que nunca para, habilitado 24/7 para que vos te comuniques con nosotros. 8:18 de esta mañana, 17 grados la temperatura actual. Vamos a hablar de este homicidio que se daba en la ciudad de Capiatá, donde un hombre perdió la vida luego de una ronda de tragos. En este sentido, detuvieron al autor material del homicidio. Se trata de un argentino que era supuestamente su amigo.
Cristian Néstor Paso Caballero, argentino de 34 años, fue imputado por homicidio doloso, ya que supuestamente apuñaló a la altura del corazón a su vecino y amigo Isidro Daniel Collante Benítez, de 33 años de edad. El Ministerio Público obtuvo el testimonio de los testigos y varias evidencias. La gresca se produjo durante una ronda de tragos, momento en que aparentemente el victimario reaccionó por celos contra la víctima fatal. Están entre cuatro y en un momento dado hubo una discusión aparentemente de tinte pasional. Esa es la parte donde estamos colectando cuál fue el móvil real. Pero estas personas sí son consumidores, tanto el que falleció como el que supuestamente provocó el hecho. Por lo que no descartamos que haya sido también otras cuestiones que hayan motivado este desgraciado desenlace. ¿La imputación cuál va a ser? Homicidio doloso. ¿Se va a solicitar la prisión preventiva? Así mismo, en virtud de la expectativa de pena, que es alta. Por el momento, Paso Caballero es el único sospechoso del crimen y ya ante el fiscal del caso se abstuvo de declarar. El mismo se presentó de manera voluntaria en la sede de la subcomisaría San Miguel, según el representante del Ministerio Público. Información en el ámbito económico y tiene que ver con la cartera de depósitos en bancos, que creció en un 12%, mientras que las de créditos se expandió al 6% al cierre de agosto último. Estos son los datos que nos brindan desde el Banco Central del Paraguay. Ahí tienen también inclusive en la plaquita de esos aumentos que se dieron. En cuanto a ahorros, más ahorros que créditos, entonces. Y ahora hablemos de lo que tiene que ver con el intercambio comercial, tanto entre Chile como con nuestro país, ante las exportaciones paraguayas a Chile, alrededor de 600 millones de dólares solo en carne a septiembre y los envíos chilenos a Paraguay en 200 millones de dólares. El país trasandino busca dinamizar el comercio con nuevos formatos para generar integración productiva y cadenas de valor, según Carlos Brunel de la Oficina Comercial de Chile en Paraguay. Agradecemos también el que acudieron al llamado rápidamente, porque nosotros necesitamos que esto se levante nuevamente por la seguridad de los niños y por todo lo que estamos acá, ¿verdad? Él nos había prometido que iniciaría nuevamente la obra con fondo de la municipalidad, ya que el fondo de Fonacide no sabemos realmente qué ocurrió, ¿verdad? Que se pueda terminar en ese tiempo que los niños no estaban y que la pandemia permitía que por lo menos construcciones estaban habilitadas y se podía trabajar, pero eso no ocurrió en el municipio. Incluso tenemos otras dificultades como árboles que necesitamos que podados. Ayer compartíamos estas primeras imágenes que corresponden a esta institución educativa en la ciudad de Lambaré, donde cayó la muralla a consecuencia de las inclemencias del tiempo, pero igualmente
hay varias aulas que están inhabilitadas. En este sentido, la municipalidad local llegó hasta el lugar para reparar todo lo que tiene que ver con la muralla. Igualmente, los padres y los docentes piden que se utilicen los fondos de FONACIDE para poder mejorar la institución. El último fin de semana se derrumbara parte de la muralla de la Escuela Cerro Corá en la ciudad de Lambaré. Asistieron este lunes hasta el lugar funcionarios municipales para proceder a la reconstrucción de este sector. Y por suerte ya están acá iniciando el trabajo la gente de la municipalidad. 7:30, 8 estuvieron acá ya los personales. Realmente al llegar los trabajadores tocaron y ya se derrumbó la parte que quedaba de la muralla. Nosotros necesitamos que esto se levante nuevamente por la seguridad de los niños y por todo lo que estamos acá, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que está? Estamos retirando los escombros que había caído, ¿verdad? La muralla. La muralla llegó a su vida útil. Yo tengo 66 años y este tiene más 70 años, entonces llegó la vida útil de la muralla y cayó. No, aparentemente se hizo con la famosa arena roja. Y bueno, y en aquel entonces, ¿verdad? Ahora ya todo tiene que cambiarse. Se tiene la mezcla, esta, en este trabajo se va a hacer de arena lavada y el buen cementado. Los pilares. Con todos los pilares. ¿Cuánto tiempo ustedes calculan que pueden terminar? Y ponerle un 15 días, ¿verdad? 15 días. Pero aparte del problema de la muralla caída, que ya se había alertado hace bastantes años, también hablamos de otras obras inconclusas en parte de lo que es la escuela. Aulas que no pueden estar en funcionamiento debido a que tienen algunos sectores cuyos mantenimientos todavía deben realizarse. Desde la escuela dicen que no saben qué pasó de los fondos del FONACIDE. Nosotros desde el 2018 estamos con obras inconclusas, fuimos beneficiados con el programa de FONACIDE, ¿verdad? Se terminó solamente a la mitad, ¿verdad? En ese entonces de las obras, pero también fue llamando a la prensa. O sea, todas las obras que se llegaron a hacer fue porque fuimos insistiendo con la prensa, en redes, pero hasta hoy no tenemos una respuesta con FONACIDE. Sabemos que vinieron fondos nuevamente, pero no fueron utilizados. Es el pabellón este que ven, está semi terminado, por decirlo. Nos falta la parte eléctrica, ventanas, puertas y el baño sexado que no fue tocado. Y también el aula que es de apoyo escolar. Lo ideal hubiera sido que se hagan ese tipo de trabajos en los días en los que los chicos no venían. Claro, por supuesto. Vinieron 55 mil millones, ¿verdad? En royalties y FONACIDE. Y ese era nuestro objetivo, que se pueda terminar en ese tiempo que los niños no estaban, que la pandemia permitía que por lo menos construcciones estaban habilitadas y se podía trabajar, pero eso no ocurrió en el municipio. Funcionarios municipales dicen que en unos 15 días más o incluso menos podrían estar culminando las obras con respecto a las murallas, pero la comunidad educativa espera también ansiosamente que se pueda tener una solución definitiva para el problema de las aulas y los baños sexados para que el próximo año los niños puedan volver. Y lastimosamente hay una lista larguísima de instituciones educativas que están en la misma situación que la que les mostrábamos. Esto es lo que pasa ahora en la Plaza Uruguaya. Los docentes en principio arrancaron su manifestación frente al Ministerio de Educación y ahora llegaron hasta la Plaza Uruguaya. Posteriormente tienen un trayecto que van a ir siguiendo hasta llegar hasta el Congreso Nacional. También en las principales cabeceras departamentales se están manifestando. Alto porcentaje entonces de acatamiento con respecto a esta huelga. Y ahora tengo un consejito para vos. Actividad legislativa, adelantaron sus sesiones tanto en Cámara de Diputados como también en el Senado y hay manifestaciones por parte de los docentes y así también de los médicos. Ya llega el equipo de edición matinal, Violeta González, Liz Yampey y Marcelo Mongelos los van a acompañar hasta las 11:30. De mi parte es todo, gracias, hasta mañana, chau chau.